Que te lo pone con moneda. Por ejemplo, tira tres monedas. ¿Cuál es la probabilidad que te salgan? Tres caras. Dos caras y una cruz. Dos cruz y una cara. O tres cruces. O, como hicimos el que venía en el examen, que tú hacías números binarios de tres bits. El examen venía de cuatro bits, pero sería lo mismo. Esto, una forma de hacerlo es en forma de árbol. Cara cruz. 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 Entonces te puede salir cara, cara, cara. Cara, cara, cruz. Cara, cruz, cara. Cara, cruz, cruz. Cruz, cara, cara. Cruz, cara, cruz. Cruz, cruz, cara. Cruz, cruz, cruz. Cruz, cruz, cruz. Parece un grillo, pero no lo es. En el que venía el examen te ponían bits. O sea, te podía salir un 0, un 1. Un 0, un 1. Un 0, un 1. Te podía salir 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? ¿Una de cuánto? Esto hay que hacerlo así. Hay que calcular cada probabilidad. La probabilidad de que salga cara, un medio. De que salga cruz, un medio. De que salga 0, 1, sería lo mismo. Está bien, pero hay que ponerlo. Entonces, está bien, pero ponla, ponla. Si no la pones, ¿dónde la corrige? Entonces la probabilidad de que salgan tres caras sería un medio por un medio por un medio. Un octavo. Al final todo es lo mismo, ¿sí o no? Todas las probabilidades son iguales. Un octavo, un octavo. Sí. No, no. De esta no, pero de cada suceso individual. Entonces son ocho sucesos individuales. Cada probabilidad es un octavo. Y ahora, de que salgan dos caras y una cruz. Dos caras y una cruz serían 1, 2 y 3. 3 de 8. Y dos cruces y una cara. Probabilidad de que salgan tres caras, un octavo, y que salgan tres cruces, un octavo. Y si sumas todo te da 8 octavos, todas las probabilidades que hay.